Hoy vengo a hablarte sobre el amor como una frecuencia sanadora. Aquí te van mis nena tips. Y es que realmente el amor, más que un sentimiento, más que una emoción, es una frecuencia de alta vibración. Es una frecuencia que puede producir salud. Así que es nuestra responsabilidad vivir en esa frecuencia vibratoria para poder tener salud en todos nuestros cuerpos. Y cuando hablo en todos nuestros cuerpos es porque yo, como terapeuta holística, trabajo con la salud integral, es decir, integrando el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo energético. Cuando nosotros sabemos que estos cuatro cuerpos entre sí se relacionan y se afectan unos a otros, entendemos la responsabilidad de cuidar cada uno de estos cuerpos de manera separada para que juntos podamos tener salud integral. Y el amor es muy importante en este aspecto. El amor, como lo entiende el ser humano, que es como una emoción, yo me enamoro de mi esposo, me enamoro de mi hija, te siento amor por mi mascota o por mis cosas personales, eso es muy bonito, pero realmente ese no es el amor verdadero. Porque si supongamos que mañana mi esposo me traiciona, yo rápidamente convierto ese amor en rabia o en odio o en ira. Entonces no era tan verdadero. Realmente el amor del que estoy hablando, que es sanador, es una frecuencia vibratoria. Es una frecuencia que con mi máquina de energía cuántica se mide en hertz. Porque todo es energía. Yo soy energía, tú eres energía. Las cosas, los animales, los minerales, todo es energía. Y cuando nosotros entendemos que esta energía de elevada vibración y frecuencia, como es la del amor, es una energía sanadora, podemos empezar a hacer cosas que nos mantengan en esa vibración para no enfermar. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, nena, ¿qué es lo que podemos hacer para poder estar en ese estado? Bueno, primero que nada, yo recomiendo estar en un estado presente. Practicar el estar el aquí y el ahora, que además es el único tiempo real, es el único que existe. Es en donde no estamos en preocupaciones o en depresión o en angustias y ansiedad, ¿ok? Sino estando aquí ahora y reconociendo que este es el momento perfecto. Todo lo que esté pasando aquí ahora está perfecto. Cuando yo entiendo esto, empiezo a vibrar aquí y ahora en agradecimiento. Esa frecuencia de agradecimiento es como la del amor. Es la que me permite encontrar esas cosas positivas que me eleven esa frecuencia, que me hagan feliz, que me llenen, que me sientan, que me hagan sentir plena. Entonces, estar agradecidos y estar en presente nos sube la vibración energética. Otra cosa muy importante es ir a la naturaleza. Cuando nosotros vamos a la naturaleza y nos conectamos con la Madre Tierra, pies descalzos con la Madre Tierra, para llenarnos de esa energía telúrica, de esas ondas maravillosas de nuestra Madre Tierra, Gaia, Pachamama, allí es cuando nos nutrimos de esos iones de carga negativa que son los positivos para nosotros. También cuando estamos afuera tomamos sol, ese es otro elemento, el elemento fuego, maravilloso. Tiene vitamina D, tiene fotones, tiene energía vital, nos llena de luz. También el oxígeno, cuando respiramos profundamente y de manera consciente, grande y gordo afuera, nos estamos llenando todas nuestras células de ese elemento tan importante como es el oxígeno. Y finalmente falta el agua, que cuando lo tomamos o cuando vamos al mar, cuando vamos a la naturaleza, también hace un efecto maravilloso. Entonces ahí está la conexión con los cuatro elementos: el agua, la tierra, el sol, como el fuego, y el oxígeno, ¿ok? Otra cosa muy importante también es la meditación. La meditación nos hace sentir en presente y nos da la oportunidad de estar en silencio, de estar sintiendo nuestro corazón, nos da la oportunidad de sentirnos, de escuchar esos latidos del corazón, de realmente de reflexionar, escuchar o ver, porque no estamos hablando, no estamos en diálogo interno, estamos en presente, aquí y ahora. Una cosa muy importante también es hacer el ejercicio. Nos llena de vitalidad, nos activa la oxitocina,
La serotonina, que es la hormona de la felicidad. También dormir bien nos llena de melatonina, que es muy importante para la salud. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para elevar la frecuencia y la vibración de nuestro cuerpo para que tengamos esa frecuencia alta del amor y se convierta en salud óptima. Ahora, también hay cosas que nos bajan la densidad energética, como por ejemplo, cuando visitamos hospitales, cuando visitamos, por ejemplo, vamos a un funeral o cuando visitamos cementerios, cárceles también tienen una densidad fuerte. Incluso las discotecas, los antros tienen una energía pesada, negativa, ¿ok? Todos esos lugares, si es posible evitarlos, sería mucho mejor para poder entonces mantener estas frecuencias bonitas y que no nos resten o nos chupen energía. De hecho, también hay personas que restan y nos chupan energía y debemos evitarlo, debemos ser selectivos con las personas que nos rodean, inclusive con las cosas que seguimos en las redes sociales, esas cuentas que nos nutren, que nos aportan, eso es maravilloso, ¿ok? Otra cosa muy importante también que yo hago mucho es escuchar frecuencias sagradas. Esas frecuencias 528 Hz, esas frecuencias 432 Hz que elevan no solamente mi vibración, mi frecuencia, mi energía, sino también la de mi entorno. Es maravilloso, ¿ok? Así que háganlo, practíquenlo. Yo hoy les quiero hacer una propuesta, hacer una linda invitación. ¿Qué tal si nosotros cada mañana, al despertar, decimos, solo por hoy, fíjense, no es un decreto que yo diga por siempre, que es algo como difícil de cumplir. Cuando yo digo, solo por hoy, yo decido amarme. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros hoy decide amarse? Es maravilloso porque no estoy pendiente del otro, no estoy pendiente en criticar o en juzgar o en las cosas de los demás. Estoy pendiente de mí, de cuidarme, de elevar mi energía, de hacer todo lo que haga, mi trabajo, cocinar, hacer ejercicio, simplemente salir, respirar, pero en conciencia. Cuando yo decido amarme, respetarme y subir esa energía y esa vibración, yo lo decido, yo tengo mejoría. Pero ahora imagínense que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, decida lo mismo. Cambiaríamos el mundo así. Si cada uno, por voluntad propia, decide amarse, decide hablarse bonito, decide que ese diálogo interno que yo me estoy hablando y me estoy diciendo sea positivo, sea alentador, sea yo mi mejor cheerleader para poder lograr mis metas, para poder lograr las cosas que deseo y me hacen feliz. Eso marcaría una diferencia increíble. Entonces, mi propuesta para ustedes y para mí cada mañana es decir, solo por hoy, yo decido amarme. Eso sería importantísimo que lo practicáramos a nivel mundial. Y otra cosa importante, recordemos que nosotros, y esto seguramente lo han oído mucho, somos seres espirituales en un cuerpo físico. Entonces, realmente, si ya somos espirituales en este templo, en este cuerpo físico, sería solamente recordar, sería lo importante, porque ya espirituales somos, ya esencias somos, ya seres de luz somos. Ahora, hay que recordarlo y practicarlo. Así que bueno, esa es mi invitación para hoy, para que vivas en frecuencia, en luz y sobre todo en salud.